Buenas, buenas, bienvenidos a un nuevo video fácil para piano. Hoy vamos a hacer un video de acompañamiento de acordes en mano derecha y bajos en mano izquierda. Otro de nuestros tutoriales auspiciados por nuestro curso premium, que es Cantantes al Piano, que es el primer y único curso online 100% para cantantes que quieran aprender a acompañarse con el piano. No son solamente tutoriales, sino que hay muchas herramientas, muchos ejercicios de entrenamiento, de coordinación entre la voz y el instrumento. Así que está bueno, les dejo el link en la descripción para que chusmeen de qué se trata el curso. Muy bien, vamos a arrancar con Flaca de Andrés Calamaro. Vamos a arrancar con la introducción de la canción. Acá sí vamos a tener melodía en mano derecha y acordes en mano izquierda. Y la intro arranca de la siguiente manera. Voy a tener del do central, que es nuestra referencia en el piano, nos vamos a ir al otro do y ahí al re de ahí al lado, y vamos a arrancar con la primera frase, que dice así. Ahí tenemos re, si, la, sol, si, re, re sostenido. Pueden fijarse la digitación. Sigo. Si, la, sol, si, re sostenido, mi. Es parecida a la primera. Y sigue con si, la, sol, la, si, re, do, do. Si, la, sol, la, si, re, do, do. Sigo, si, re. Si, la, sol, la, si, re. Si, la, sol. Y ahí terminaríamos la intro. Re, do, do. De parte nueva, si, re. Si, la, sol, la, si, re. Si, la, sol. Entonces, toda la mano derecha quedaría así. Perdón, va de vuelta. Muy bien. Ahora vamos a agregar acordes en mano izquierda. Estos acordes son los que después vamos a pasar a la mano derecha, porque la idea de acordes se repite durante toda la canción lo mismo. Así que la base que vamos a armar después vale para todo, la base que vamos a armar de acordes y bajos. Muy bien, acorde inicial, sol mayor, sol, si, re. Luego, si mayor, que es si, re sostenido y fa sostenido. Luego, mi menor, que es mi, sol, si. Luego do mayor, que es do, mi, sol. Vuelvo al sol. Voy al re, que es re, fa sostenido y la, el re mayor. Vuelvo al sol otra vez. Y otra vez el re. Entonces, armar bien la melodía de la mano derecha, los acordes de la mano izquierda, para venir a esta parte ahora, que es donde vamos a coordinar. Van a arrancar las dos manos juntas, el re con el acorde de sol. Y el re sostenido con el si mayor. Y luego mi con mi. Y luego si, la, sol, la, si, re con do. Re, do, do. Re, do, do. Y sigo con si, re con sol. Re con re. Y sol con sol para cerrar. Y el re mayor solito. Va todo. Muy bien, armar paso a paso esta introducción. Muy bien, vamos a arrancar ahora con lo siguiente de la canción. Toda la base cantada va sobre la misma seguidilla de acordes, la misma vuelta de acordes, con el mismo ritmo todo el tiempo. Fíjense que ahí en pantalla les va a aparecer cómo vamos a ir armando cada uno de estos acordes. Primer acorde que vamos a tener va a ser el de sol, pero lo vamos a armar de la siguiente manera. Si, re y sol. No lo vamos a armar en posición fundamental, sino en primera inversión sería... otra disposición de notas. ¿Por qué no es inversión? Porque el bajo sigue siendo sol igual. Entonces, sol con sol. Si, re, sol en mano derecha. Y sol en mano izquierda.
Luego voy a tener Si mayor, voy a tocar Si en mano izquierda, Si, Re sostenido y Fa sostenido en mano derecha. Luego va a venir el Mi menor, que voy a hacer Mi en el bajo, en mano izquierda, Si, Mi, Sol en mano derecha. Luego Do en el bajo y Do, Mi, Sol en mano derecha, el acorde de Do mayor, este sí está en posición fundamental. Luego Sol mayor, otra vez, misma posición. Re, que es bajo en Re y La, Re y Fa sostenido en derecha. Otra vez Sol y otra vez Re. La segunda vueltita de acordes es Sol, Re, Sol, Re. Entonces tenemos Sol, Si, Mi, Do, Sol, Re, Sol, Re. Y esa vuelta se repite durante toda la canción. Ojo, en lo que sería como la estrofa y el estribillo de la canción, cambia, pero cambia lo que uno canta, cambia el ritmo de lo cantado, pero la base sigue siendo la misma. Muy bien. Aclaro eso por las dudas, porque después por ahí me preguntan, la base es la misma siempre. Entonces, cada acorde dura 4 tiempos. Fíjense que en la, en la parte derecha de la pantalla que les aparece ahí, les aparecen unos puntos rojos. Eso nos va marcando cada uno de los 4 tiempos que tenemos para cada acorde. El 1, 2, 3, 4. Y las cruces negras lo que nos están marcando es los golpes que vamos a hacer con los acordes. Porque no vamos a hacer 4 golpes, 1 por tiempo, en estos 4 cuartos, en estos 4 tiempos de negra que tenemos para esta canción. Sino que vamos a hacer 3 golpes. Uno va a ser en el primer tiempo. 1, 2, 3, 4. El segundo golpe. 1, 2, 3, va en el medio entre el 2 y el 3. 1, 2, 3, 4. En el cuarto va otro golpe a tiempo. Entonces, primer golpe en el primer tiempo, el otro entre el segundo y el tercero, y el último en el cuarto. Va a quedar así, sobre el acorde de Sol, por ejemplo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Los dos acordes primero son más largos y el último queda más pegado a la siguiente vuelta. Por eso cuando hacemos los dos juntos, o sea, cuando vamos haciendo la seguidilla de acordes. El tercer golpe que hacemos de cada acorde queda más pegado al cambio. Ojo ahí, entonces no quedarnos. Entonces, ese ritmo es el que tenemos que hacer durante toda la vuelta y practicarlo. Y se repite toda la vuelta de vuelta. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ese golpe de medio es como que tienen que sentir como que lo meten en el aire. Va en el aire porque va a contratiempo. Como si fuese que o adelantaron un acorde o se retrasaron. Tienen que sentir como que no está en el momento. Pa, pa. ¿Para qué? Para que después cuando vayan cantando les pegue lo que canten con el acorde. O sea, la idea es que puedan mantener esta base mientras van cantando la canción arriba. Entonces, toda esta misma base se va repitiendo a lo largo de la canción. Ya tenemos para toda la canción esta misma base, la tenemos que repetir. Entonces, es como que cuando termino la intro, viene el, por ejemplo... 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... Ta, ta, na. Ahí enganchan y le meten a toda la canción esta misma base que ya hemos aprendido. Entonces ahí tienen el dibujito donde tienen que caer los golpes. Pueden marcarse los puntos rojos con el pie y... y ver dónde ir haciendo la cola, practicarlo. Muy bien, luego de esto viene la parte final. O sea, ya cuando dejamos de cantar, viene la parte final que engancha después del último re que toquemos, de la última estrofa que hagamos, del último estribillo. Cuando caemos re, 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 re. Ahí
en el último re de todo lo que vamos a hacer es un solo re, un solo acorde, re. Perdón. Y eso se repite varias veces, ta, 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 varias veces. ¿Cómo es esto entonces? Después del último acorde de re, hago un, dos, y en justo donde caería el segundo acorde, ahí va a arrancar el re. Entonces tenemos re, mi, fa, sol, la, do, si, mi, re, fa, mi. Si, re, do. Vamos de vuelta. Fíjense que paso el dedo. Paso por abajo. Si, re, do. La, si, re, sol. La, si, re, sol. Y luego, si, la, re, fa. Si, la, re, fa. La, sol, para cerrar. Do con sol. Mi con si. Fa con mi. Re con do. Y luego, el si con sol. El la con re. Y el sol solo. Y se repita. Se repite ahí. Y puedo terminar la canción ahí. Así que bueno, hasta aquí hemos llegado con este arreglo fácil. Suscríbanse al canal, activen la campanita, denle me gusta al video. Quienes ya estén suscritos, muchas gracias por apoyar al canal, que va creciendo día a día un poquito más. Compartan el video con otras personas que les gusten los tutoriales, así que, o les guste tocar el piano. Hay un montón de tutoriales en este canal, así que pueden elegir cualquiera para empezar a hacer. En descripción del video pueden dejarnos canciones para la próxima. Recuerden, también les dejo la info para Cantantes al Piano, el curso premium que tenemos para cantantes que quieren aprender a acompañarse, para ir puliendo mejor. Por ahí estos tutoriales que vamos haciendo con ese curso les va a ayudar y les va a hacer que todo salga mejor y se coordine mejor también. Así que bueno, nos estaremos viendo pronto en un próximo video en estos días. Muchas gracias por llegar hasta aquí, que les salga la canción y nos estamos viendo pronto. Chau.